Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre cómo está afrontando la sierra las restricciones. Bueno, pues antes que nada agradecer la generosidad y el compromiso de los ciudadanos para hacer cumplir las nuevas normativas, las nuevas medidas. No ha sido fácil para el Gobierno de la Junta de Andalucía tomarlas, pero sí que según la incidencia de los contagios y la ocupación, la presión hospitalaria que se tiene en estos momentos, ha habido que tomar esta decisión. Este fin de semana largo, este puente para la sierra podía ser muy alentador, pero sin duda lo hemos tenido que proteger porque tenemos que proteger la salud de todos nosotros. De ahí que estas medidas, si se llevan a cabo correctamente, sea probable que cuando se evalúe el día 9 de noviembre, pues cambiemos de nivel. Eso es a lo que aspiramos y para eso yo les pido a todos la colaboración, porque es imprescindible el que esto lo veamos como un asunto de todos. No esperemos a las sanciones, no esperemos a que venga alguien a llamarnos la atención. Tenemos que actuar por nosotros mismos y tomar conciencia. Por lo tanto, espero que estos días se puedan llevar con toda normalidad, porque todos cumplamos las normas. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Villamartín, donde hemos hablado también con su alcalde para que nos comente cómo está llevando el municipio este cierre perimetral. Como todo el mundo ha podido observar, sobre todo aquellos que sigan los datos de la pandemia, los datos de contagio del COVID, en esta última fecha, en toda la comarca de la Sierra de Cádiz vio un repunte y además un repunte importante. En el caso nuestro, de aquí de Villamartín, a fecha de hoy, estamos en 51 contagiados. 51 contagiados de muchísimo tipo. Me dicen desde el epidemiólogo de la sanidad que son brotes controlados, pero que no paran de crecer. El ayuntamiento también se ve afectado. Tenemos una limpiadora de residencia de ancianos. Hay alguna aula que ya hemos tenido experiencia, que se ha tenido que confinar en algún aula de algún colegio. Estas cosas seguirán ocurriendo, pero tenemos que ponerle coto. Para ponerle coto y de cara a los días festivos que vienen, pues la Junta de Andalucía ha sacado un decreto en el que se establecen nuevas normas de comportamiento y nuevas normas de movilidad, y además se hacen los cierres perimetrales de los municipios. ¿Qué significa esto y que todo el mundo lo sepa? Lo que está cerrado es el municipio de Villamartín, es decir, su término municipal, no el casco urbano. Aquellas personas que tengan necesidad de tener que ir al campo a cuidar animales o que residan en el campo pueden hacerlo. Lo que no podemos hacer es sobrepasar los límites del término municipal. Decir también que el ayuntamiento ha puesto ya en marcha para este puente una desinfección urgente de los 4 centros de educación que hay en Villamartín. Las Montañas, Torrevieja, Nebrija y Pueblo Blanco. Se van a desinfectar entre esta tarde viernes y mañana sábado para que el martes estén los centros completamente desinfectados y así partimos con esa garantía. Asimismo también se desinfectará la residencia de ancianos. También de informar a todos aquellos empresarios y autónomos de la localidad que en el confinamiento de marzo se vieron obligados a cerrar sus establecimientos. El ayuntamiento ha publicado, y hoy precisamente es el primer día, publicado una ayuda para esos autónomos y esos empresarios que la soliciten y que será fácilmente justificable. La intención es lo que, tal y como nos comprometimos en primavera, que en este ejercicio el ayuntamiento no suponga un coste para esos empresarios. Entonces podrán tener acceso a una ayuda puntual para paliar los gastos fruto de la pandemia del COVID. No mucho más que deciros, sino recordar siempre lo importante. Lo importante es hacer las cosas con responsabilidad. Visto el nivel de contagio que tenemos actualmente, es que no hemos actuado con responsabilidad en estos días pasados o en estas semanas pasadas. ¿Cuándo se va a frenar la pandemia? Cuando los vecinos queramos. Si este fin de semana nos dedicamos a hacer comida, a sobrepasar el límite de 6 personas, que el máximo de personas que pueden estar juntas son 6, si nos dedicamos a sobrepasar esas normas y a no cumplirlas, pues el crecimiento de la enfermedad seguirá avanzando. Cuando los vecinos queramos que no haya más contagio, pues haremos las cosas bien y no seguirá creciendo. Está en nuestras manos.
recordar a todo el mundo, mucha prudencia, utilizar las mascarillas y, por supuesto, como siempre, lavarse mucho las manos con los gel hidroalcohólicos y con los gel en la casa, porque esa es la base principal para evitar el contagio. Cumplamos las normas, seamos responsables y no tendremos que lamentar dentro de una o dos semanas otras circunstancias peores que las que estemos viviendo ahora mismo. Confío en que los vecinos se sostengan, hagan un poco de reflexión al respecto y hagamos que las cifras bajen próximamente. Y nos vamos ahora hasta Bornos para hablar de su nuevo plan estratégico. Un plan estratégico que es necesario, ya que bueno, todos sabemos que un plan estratégico es una guía de trabajo que nos oriente a conseguir una serie de objetivos que necesitamos. Para este gobierno de Izquierda Unida es fundamental el sector turístico. Hemos avanzado bastante en estos últimos años desde el punto de vista turístico, pero entendemos que tenemos todavía que seguir avanzando muchísimo más. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, es donde tenemos que parar, tenemos que ver lo que hemos estado haciendo bien, lo que hemos estado haciendo mal y poner nuevas iniciativas y nuevos impulsos, y es lo que hemos estado haciendo estos meses atrás. Hemos estado desde la Delegación de Turismo, hemos estado trabajando, analizando, pensando pues cómo podíamos mejorar y proyectar mucho mejor la imagen de nuestro municipio, tanto de Bornos como Coto de Bornos, hacia el exterior, para que en el momento en el que la movilidad pues esté abierta, pues puedan venir turistas desde el punto de vista seguro. Y bueno, todos sabemos que siempre eso va a ayudar a nuestra hostelería, a nuestros comercios y va a ayudar al desarrollo social también de nuestro municipio. Por eso hoy presentamos este plan estratégico de difusión turística que como objetivos tiene pues difundir nuestro municipio por todo el mundo prácticamente. Tenemos que hacer que a Bornos lo conozcan y a Bornos y Coto de Bornos lo conozcan en todas partes. Vamos a trabajar fundamentalmente a través de redes sociales, a través de las nuevas redes sociales, ya que entendemos que es una herramienta con mucho potencial para poder difundir nuestro pueblo, así que le pedimos a todos los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos que sean embajadores de nuestra tierra. Cada vez que el Twitter, el Facebook, el Instagram o las redes sociales de Turismo Bornos pues cuelguen algo, que lo difundan, que lo retuiteen, que le den un poco de movimiento, ya que entre todos, esto es un trabajo que tenemos que hacer como pueblo, pues podemos hacer vender las bondades de nuestro municipio. También otra línea en la que vamos a trabajar mucho es la difusión por internet y sobre todo, y no podemos olvidar, perdón, la prensa tradicional, tanto televisión, prensa escrita y radio. Por eso, a partir de ahora, en las próximas semanas, en los próximos meses, iremos viendo cómo Bornos, pues cada vez vendrán más medios de comunicación a cubrir nuestras bondades, tanto desde el punto de vista natural, rural, desde el punto de vista también arquitectónico. En definitiva, vamos a avanzar en este tipo de difusión del patrimonio histórico de nuestro pueblo, del patrimonio natural de nuestro pueblo, de nuestra gastronomía, de nuestras costumbres. En definitiva, vamos a hacer que a Bornos pues lo conozca en todas partes gracias a este plan estratégico de difusión desde el punto de vista turístico. Y nos vamos ahora hasta el municipio ubriqueño para hablar sobre su bolsa de empleo. Desde el Ayuntamiento de Ubrique paso a informar sobre la bolsa social. El nuevo periodo de solicitudes de la bolsa social pues se está retrasando. El motivo es que tenía que haberse abierto a finales de septiembre y estamos en trámite. El pasado viernes se aprobó en Junta de Gobierno la modificación de las nuevas bases de esta bolsa social, y el motivo de este retraso evidentemente es la pandemia, la situación excepcional en la que nos encontramos. El COVID nos impide abrir con normalidad el periodo de solicitudes. ¿Por qué? Porque no queremos fomentar ni queremos contribuir a que haya una aglomeración de personas en una situación tan extraordinaria como la que nos encontramos. Ya se han aprobado las bases, están enviadas para que se publiquen en el Boletín Oficial de la provincia, y una vez que estén publicadas, el periodo de solicitudes se abre. Este año también es extraordinaria la forma de acercarse a hacer la solicitud, porque este año tiene que ser con cita previa, además.
se informará a todos los usuarios que llamen, se les informará de cuál es la documentación que tienen que aportar, vendrán al ayuntamiento y habrá una persona que se encargará de rellenarle la solicitud, de tomar todos sus datos, repito, atendiendo a la situación extraordinaria en la que nos encontramos. Una vez que el periodo de solicitudes inicialmente es de un mes, una vez que se terminen las solicitudes, habrá una publicación de un listado provisional de los admitidos. El orden lo establecerán, como digo siempre, las condiciones personales de cada uno de los solicitantes. Una vez que se publica el listado, habrá un periodo de alegaciones de 10 días y una vez que estas alegaciones se resuelvan, pues se procederá a la publicación del listado definitivo. En esta bolsa social, los solicitantes pueden seleccionar siete categorías, o sea, tienen siete categorías de las cuales pueden seleccionar dos de ellas, y de estas siete categorías, dos concretamente están destinadas exclusivamente para personas que tengan algún tipo de discapacidad. La vigencia de las bases es indefinida. Lo que sí es que cada dos años se recogen todas las solicitudes de todas aquellas personas que quieren participar, tanto los que están actualmente en la bolsa que está vigente como personas que no se hayan inscrito todavía. Quiero desde aquí decir que es una forma neutra, transparente de contratar en este ayuntamiento y que tu nombre aparezca en esta bolsa, en este listado de bolsa, no significa que tú vas a trabajar por el ayuntamiento porque estés en la bolsa. Lo que significa que cuando el ayuntamiento tenga necesidad de contrataciones de alguna de las siete categorías, pues sigue estrictamente un listado publicado, tanto en el tablón de anuncio como en el portal de transparencia. Todo el mundo sabe quién es la siguiente persona que le toca de estar en la bolsa. Desde aquí animo a todas aquellas personas que estén interesadas, pues que estén atentos a la información, porque lo diremos en los diferentes medios, para llamar al ayuntamiento, obtener su cita previa y participar en esta bolsa social. Y continuamos con más noticias del municipio briqueño, esta vez hablando con la concejala Virginia Bazán. En el ámbito deportivo, en este Ayuntamiento de Ubrique y en nuestro Patronato Municipal de Deporte, la salud está más presente que nunca y en ese sentido han sido dos objetivos los que nos planteábamos en el ámbito deportivo. Uno de ellos era organizar un programa de actividades en la que hemos conseguido sacar 26 actividades en marcha en nuestro Patronato Municipal de Deporte y otra de la línea de trabajo era activar todo el deporte federado a través de nuestros clubes en todas las disciplinas. A día de hoy son prácticamente el 100% de los colectivos federados que están realizando actividad en nuestras instalaciones deportivas, avaladas no solamente por las autoridades sanitarias, que son las que establecen y delimitan qué pautas a seguir, sino por toda la empresa de prevención de este ayuntamiento, que ha estado directamente de la mano, pues analizando cada infraestructura, cada organización y cada protocolo sanitario. En ese sentido, como ya os digo, el 99% de los colectivos federados están ya realizando actividades en nuestras instalaciones y tenemos un programa de actividades, de unas 29 actividades, un programa amplio que iremos reevaluando pues conforme la situación sanitaria pues de Andalucía pues así yo lo vaya requiriendo. Como ya os digo, la salud ahora en el ámbito deportivo es más importante que nunca. Y tras esta información pasamos, como ya saben, a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Fin de semana marcado por la estabilidad prácticamente en todo nuestro país y por el contraste de las temperaturas, ambiente frío a primeras horas pero más suave durante las horas centrales del día. Ese ambiente frío con temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados en amplias zonas del interior peninsular, temperaturas que van a ir subiendo a medida que el sol caliente la superficie y que superarán los 20 grados en amplias zonas de nuestro país. Lo superarán sobre todo en la mitad sur, en el este, en puntos del Cantábrico, también en Baleares e incluso se rozarán los 30 grados de máxima en puntos de Canarias. Tiempo estable que viene favorecido por el anticiclón que impide la llegada de nuevos frentes. Solamente la cola de ese frente atlántico rozará Galicia, dejando allí viento del suroeste y precipitaciones que pueden ser persistentes en el extremo oeste y noroeste de esta comunidad.
Tiempo estable durante la primera mitad del día y seco en todo el país. Contaremos con nubes bajas, brumas y algunas nieblas en puntos del estrecho y el litoral mediterráneo, nieblas que serán más extensas y persistentes en la meseta norte. Durante la segunda mitad del día irán llegando intervalos de nubes medias y altas asociadas a la cola de ese frente y se esperan precipitaciones al oeste de Galicia que pueden ser, como decíamos, persistentes en el extremo occidental y noroeste con viento del suroeste que irá ganando allí intensidad. Además, contaremos con algunas nubes bajas a últimas horas, de nuevo en puntos del litoral mediterráneo. En Canarias, tiempo estable, ambiente soleado con viento del este que no se descarta que traiga calimas. Las temperaturas este sábado se van a mantener sin grandes cambios, subirán las máximas en puntos en las costas del Cantábrico, subirán también en el archipiélago canario. Como decíamos, allí se pueden rozar los 30 grados, se alcanzarán los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, hasta 25 en Oviedo o en Bilbao, 23 en Zaragoza, 24 en Valencia o Palma, 28 en Murcia, 25 también en Badajoz, se alcanzarán los 21 grados de máxima en la capital, pero no se superarán los 19 grados en Palencia, como decimos, con ese ambiente en general más suave durante las horas centrales del día que contrastará con el frío de primeras horas. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. Y esta ha sido toda la actualidad de la Sierra de Cádiz para el día de hoy. Volveremos ya el próximo martes, como ya saben, con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buen fin de semana y puente.